Hola, buenos días. Estamos aquí en la plaza del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, en el balcón. Estamos rodeados de globos, de caramelos, todo preparado para que comiencen las fiestas 2013. Hoy es 24 de agosto. Este año las fiestas tienen aún más ambiente porque son, como siempre, en honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Pero este año, con mayor motivo, es el doble de fiesta, ya que es el tercer centenario de la creación de la Hermandad de la Virgen del Rosario. Bueno, pues ya estamos escuchando todo el ambiente aquí en la plaza. Está la gente en las terrazas sentada esperando que lleguen las peñas, que están aproximándose desde la calle Mayor. Salieron desde los colegios y han hecho un gran recorrido desde las 10:30, que fue la hora de la salida. Y ahora mismo vemos que están entrando los cabezudos. Están los niños ya por aquí alrededor esperando que se tiren los caramelos. Pero antes dará comienzo el pregón, que este año va a ser nuestro pregonero Tomás Medina Mota, uno de los pintores de nuestro pueblo, que está viviendo fuera de los veranos, ya que otras entrevistas han dado que para él su pueblo es lo más grande. Después le haremos una entrevista cuando tenga tiempo. Estamos desde el ayuntamiento. Bueno, pues esperamos que vayan entrando las peñas. Y bueno, pues como todos los años, mucho calor, estamos en agosto, está el sol pegando fuerte y bueno, desde aquí estamos viendo el ambiente, nos vamos a poner morenos de paso porque hace mucho calor. Y bueno, ya se oyen los tambores, se oye la música de la charanga, que este año va a ser de aquí de Santa Cruz de la Zarza. Gracias.
Tenemos en el centro de la plaza el camión de la Agrupación de Voluntarios de Santa Cruz de la Zarza de Protección Civil. Viene echando agua porque, claro, las fachadas se manchan, también las van limpiando con el agua al mismo tiempo y refrescando además a todas las gentes de la peña que están aquí ahora mismo con mucho calor y les viene muy bien los chorros de agua que lanzan desde este camión de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que están siempre colaborando desde que empezaron las charangas a funcionar desde hace una que empezaron a salir antes del pregón con el galopeo, pues acompaña siempre el camión y ellos están agradecidos porque siempre viene bien un poco de agua fresquita en este tiempo. Bueno, la charanga sigue amenizando la fiesta, no paran de tocar. Aquí a las damas ya también, la reina. Bueno, estamos aquí en el balcón del ayuntamiento esperando. Bueno, ya nos habla el alcalde y va a dar comienzo el pregón de las fiestas. Que tanto esperamos desde año a año y que en los últimos días también nos está haciendo que tengamos muchas ganas de que llegue este momento. Estas fiestas, sabéis que son especiales. Tenemos que celebrar el 300 aniversario de la creación de la Hermandad de la Virgen del Rosario, patrona de Santa Cruz, por lo que hemos decidido hacer la en pleno alcaldesa de honor y entregarle el bastón de mando municipal. Y eso va a ser esta noche junto a la salve, a las 11 de la noche, y también os esperamos aquí a todos. También hay cosas especiales en estas fiestas. Por ejemplo, volvemos a tener reina y damas que representan a la mejor juventud de todos los pueblos de la zona. Y también tenemos orquesta para vosotros. Tenemos paellas, autos locos, toro de fuego, tirachina, ya sabéis, todo. Procesión con recorrido especial. Y todo, todas las actividades, solo por una cosa, porque os lo merecéis. Disfrutad de todo. Comienzan las fiestas. Vividlas. Respetad a los demás. Haced las fiestas en vuestra cabeza y en vuestro corazón. Santa Cruceros, estáis aquí y os deseo unos días en paz y concordia, bajo la protección y el amparo de nuestra Virgen del Rosario. Como este año también queremos que intervenga la reina, yo voy a ser más breve, pero vamos a hacer eso que pone los pelos de punta. Gritad fuerte conmigo. ¡Viva los santacruceros! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva Santa Cruz! ¡Felices fiestas, campeones! Y lo dicho, Tomás, perdona, pero antes de presentar al pregonero, y aunque todos queremos escucharle, este año tenemos a Celia, Marta y Lourdes como reina de las fiestas. Y Celia os va a dirigir unas palabras. ¡Buenos días, Santa Cruz! ¿Qué tal va ese chupinazo? Bueno, pues nada, que desearos unas felices fiestas y que la juventud somos el futuro. ¡Que somos los mejores! ¡Felices fiestas y no chispís! Gracias, Celia. Celia. Bueno, ya vamos a presentar a Tomás y no voy a decir ni que es famoso por su pintura realista, ni por los premios recibidos, ni por las innumerables exposiciones que ha hecho en España y fuera de ella, ni por llevar el nombre de Santa Cruz en su corazón y por todos los sitios, no. Perdóname, Tomás, pero te voy a destacar por tu corazón y tu bondad, valores que resaltan su persona. Y por eso, por su bondad, por ser santacrucero, por su trayectoria profesional, por sus valores humanos, y recordando a Estrella, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, pero que le gustaría estar, os cedo la palabra a todos con Tomás Medina. Un honor.
Muchas gracias. Señor alcalde, señoras concejales y señoras autoridades civiles eclesiásticas, santacruceros, santacruceras, visitantes, los aquí presentes y todos los que nos siguen por internet a través del canal de Santa Cruz de Rosán, un cordial saludo a todos y en especial a todas las magníficas peñas que con vuestro colorido, alegría y juventud adornáis estos días todas y cada uno de los espectáculos y todos los rincones de nuestra querida villa. Y más cordial felicitación a la reciente nombrada reina y dama de honor de la fiesta de Santa Cruz 2013, que este año ha recaído en Celia García Martínez como reina y Marta París Avilés y Lourdes Peña Valle como dama de honor. Espero que paséis unos días únicos e inolvidables. Muchas felicidades a las tres. Muchas gracias a todos y mi más efusivo agradecimiento a los que han decidido nombrarme con tan alto honor de ser pregonero de las fiestas patronales. Yo soy un humilde artista pintor que la fama no me ha alcanzado, pero mis cuadros, sin embargo, son muy bien acogidos en las principales ciudades españolas y algunas del extranjero. Pero lo que siempre mal me han enorgullecido es figurar en ellos que soy natural de Santa Cruz de la Farsa. En un año tan especial como este, en el que conmemoramos el 300 aniversario de la fundación de la hermandad de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, que desde 1713 acompañó a la que ha sido y es nuestra señora, venerada por todas las generaciones que nos precedieron y no dudando de que lo seguirá siendo por las generaciones que nos sucederán, ser portavoz de tan grato mensaje para mí tiene un valor añadido de satisfacción. Pregoneo en mis tiempos, cuando no había los medios de comunicación que actualmente tenemos ahora, era el empleado del ayuntamiento que, valiéndose de un tambor o una trompetilla, recorría el pueblo anunciando por las esquinas o bien un bando del ayuntamiento o que en alguna tienda habían tenido traído género nuevo o que alguien se lo había pedido algo y se veía recompensado por un pegado. Pero como todo en la vida, las cosas cambian y evolucionan, para bien o para mal, pero evolucionan. La labor de pregonero en la actualidad ha cambiado radicalmente. Ahora se invita a una persona no perteneciente a la corporación municipal para que sea encargada de anunciar a todos el comienzo de las fiestas patronales. En este caso, como ya dije anteriormente, yo he tenido el honor de ser elegido, por lo que de este marco palabra que es el balcón principal del ayuntamiento, me llena de satisfacción anunciaros oficialmente a todos los santacruceros, santacruceras y visitantes que hoy empiezan las fiestas de nuestro pueblo en honor de Nuestra Señora la Virgen de Rosario. No podemos obviar la cantidad de problemas por los que en estos momentos estamos pasando la mayoría de los españoles. Todo de suma gravedad. Pero desde aquí os pido que hagamos un paréntesis e intentemos estos días disfrutar lo máximo posible de nuestras fiestas, procurando dejar a un lado las preocupaciones de diario, aunque sabemos que pueden ser muchas y graves. La Virgen de Rosario volverá a pasar un año más por la plaza de la villa, acompañada por los santacruceros de ahora como lo ha hecho en sus 300 años de permanencia entre nosotros, acompañada siempre por los santacruceros de cada época. Esta plaza de la villa y todo Santa Crucero, testigo de toda la historia que ha sido en nuestra ciudad, por ella han desfilado todos los cambios generacionales, todos los acontecimientos de importancia de la existencia de nuestro pueblo. Yo por mi edad, como toda mi generación, hemos sido testigos de un cambio radical en la vida santacrucera y de toda España. Vivimos en nuestra piel la gran mutación, la radical transformación. Hemos sido la surgida generación Sáenz, ya que vivimos al final de una época de agricultura milenaria de tracción animal, donde terminaron las mulas y el inicio de la agricultura mecanizada, precursora de que más o menos tenemos en esta vida. Pero así la vida y así seguirá siempre. Y veamos que nuevas mutaciones seguirán habiendo en este camino sin pausa por la vida. Pero en circunstancias normales, los jóvenes de ahora tendrán la ocasión de conocernos. En nuestra juventud, la plaza lo era todo. Todo se celebraba en ella.
los mercados de los miércoles, cuando no se decía voy al mercado, todo el mundo decía voy a la plaza o vengo de la plaza. En la actualidad algunas personas lo siguen diciendo. Lo que más celebraban los jóvenes en la plaza, con más entusiasmo y júbilo, era la llegada de las fiestas. Aquellas fiestas de entonces, cuando parecía que llegábamos a un oasis fondoso, repleto de esparcimiento y diversión, después de cruzar el desierto de un verano eterno de primeros de junio hasta la víspera de las fiestas, huérfano de domingos festivos y celebraciones, donde solo había más trabajo que arena aquí en el propio desierto. Pero por fin ya estábamos en la plaza el día 14 de septiembre, porque en aquellas fechas las fiestas se celebraban del 14 al 17 de septiembre. En la fiesta de entonces, en el centro de la plaza ponían el kiosco donde nuestra banda de música anotaba sus conciertos. En los laterales ponían las atracciones de feria, Caballito, La Noria, Las Barcas y lo que crecían. Se plantaban los árboles de pólvora y se corría todo el fuego. Aunque lo que más me gustaba los jóvenes de entonces y lo que más celebrábamos eran los bailes, que también estaban en la plaza. Teníamos dos, el de arriba y el de abajo. El de arriba eran los salones del Charto con sus ventanas que daban a la plaza. Y el de abajo, el de entonces la familia había donde antes estaba el antiguo casino. En ellos se celebraban tres bailes todos los días. El de la mañana, pero llamado del aperitivo, el de la tarde y el de la noche. Pero de la noche, un poco de noche. Por supuesto, no de madrugada. Podría ser hasta la una o como mucho, algunos hasta las dos. Cuando todavía era tiempo de que las chicas iban con las chicas y los chicos con los chicos. Solo podíamos juntarnos en el baile para bailar en pareja en lo que ahora se denomina baile de segunda. Era la única forma que por entonces se consideraba normal en la que un hombre podía hablar con una mujer sin que con ello rompiera ninguna norma establecida por la sociedad de la época. Poco tiempo después ya esto cambiaría y empezarían a salir chicos y chicas juntos, produciéndose otra gran mutación, que paso a paso fue evolucionando hasta la actualidad en la que se puede comprobar todo en la vida de la bella y bulliciosa juventud de hoy en día. He contado esta evocación del pasado para que podamos ver que la vida es distinta según cada época vivida, y no cabe duda de que lo es. Porque en cada etapa de nuestro existir, la forma de transcurrir en ella es diferente. Se va viviendo conforme a la evolución propia de la humanidad y a las modas que el momento nos va marcando, y cada uno vive la que le toca en su día a vivir. Pero la raíz del sentido humano sigue siendo siempre la misma. Esta vivencia la conserva la tradición, que es la columna vertebral de la esencia del ser del pueblo, y por suerte aquí somos conscientes de ello, y las tradiciones se han mantenido y se siguen manteniendo con toda su fuerza. Algunas, por ejemplo, la música. La música ha sido siempre nuestro estilo artístico principal y por suerte hemos bajado de nuestra centenaria e internacional banda de música, la Filarmónica, que siempre estuvo presente, adornando con su bello interpretar cualquier acto público, bien religioso o civil. Hoy ya forma parte del alma santacrucera y creo que todos la sentimos como algo nuestro. En la actualidad no concebiríamos ningún acto que se crece sin su presencia, para gloria y disfrute de nuestro pueblo. Los carnavales, que siempre se celebraron en Santa Cruz, aun en fecha de prohibición, aquí se seguían celebrando, siendo aquello el germen de los carnavales que ahora se celebran, donde una inmensa de comparsas con vistosos disfraces y divertidas coreografías hacen pasar unos momentos inolvidables, vivantes de energía, con su precioso colorido y su gracioso caminar por las principales calles de nuestra isla. Y las rondallas, que su existencia se pierde en la noche de los tiempos y que nos han dado instantes maravillosos, sobre todo en ese día de mayo, en el que el pasado se torna actualidad, haciendo vivir un momento único a los que con verdadera pasión amamos esta diseñada fecha. Es en el de mayo en el que también celebramos la famosa romería de la Virgen del Mar, en que el culto religioso y lo profano se venera a la Virgen y se celebra una fiesta culinaria sin precedentes en esa forzosa bodega del precioso valle que discurre junto a la vida. Estas y muchas más largas de enumerar son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras cosas, ese conjunto de cualidades que dan personalidad y carácter a un pueblo y que son nuestra sella de identificación
y el ADN de Santa Cruz de la Zafa, de las cuales tenemos que sentirnos muy orgullosos de ellas. Es reconfortante comprobar cómo se sigue amando y cuidando de nuestras raíces, de la esencia del alma de los santacruceros que nos persiguieron. Razón esta por la que nuestras tradiciones debemos seguir manteniéndolas y conservándolas como el más preciado de los tesoros, para no perder jamás nuestra sella de identidad. Y sobre todo, primordialmente, disfrutándolos, como actualmente nos toca celebrar una de las más viejas de todas las tradiciones, nuestras fiestas patronales en honor de Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles. Santa Cruz ha sido y es portador de un gran caudal humano, caracterizado siempre por su trabajo y tesón en lo agrícola, ganadero, industrial, comercial y con carácter empresarial y emprendedor. Cada humano que sabemos pasa por malos momentos, pero que la mente de todos está que pronto esto será un bate progresado totalmente superado. Es tan bueno un pueblo de creadores, de artistas en toda su extensión, de artesanos del buen hacer. Yo diría artesanos artistas, de grupos musicales, intérpretes teatrales y todo tipo de arte que en estos días algunos de ellos podremos celebrar junto con los espectáculos propios de esta fiesta. Amantes de lo cotidiano y lo cualificado, como se muestra en el amor que se tiene por la historia de nuestro pueblo, prueba de ello es el esfuerzo del gran número de santacruceros que han hecho posible crear el Museo Zoológico de Santa Cruz, donde niños, jóvenes y mayores podemos contemplar cómo era la vida en nuestra villa a través de los enseres castellanos de épocas anteriores. Pero ahora llegan las fechas más importantes para todos, para celebrar nuestras fiestas. Y lo principal es que las celebremos en armonía y alegría con lo nuestro, con la familia y visitantes, ya que Santa Cruz ha tenido siempre fama de ser pueblo trabajador y hospitalario, donde todo forastero siempre es bienvenido. Son días de echar de menos a todos los santacruceros disciplinados por todo el ámbito terrestre. Somos conscientes que, aunque por las circunstancias que sean, no pueden venir, estoy seguro, y de ello lo sé, de que todos se acuerdan de su fiesta, de su patrona, de su pueblo, de su padre chica, el amor a la tierra natal, añorando los tiempos pasados de su niñez y juventud, echando de menos que no pase a no poder estar en estos momentos aquí, porque aunque no vivimos en Santa Cruz, os puedo asegurar que Santa Cruz siempre vive en nosotros. Inevitablemente, también se echa de menos a los que por razón de su salud o edad no pueden estar, y sobre todo a los que no están ni nunca estarán, aunque siempre vivirán en nuestro recuerdo. Pero somos conscientes de que la vida tiene que seguir su curso y así tenemos que aceptarlo. Así está siendo el principal evento festivo de nuestra villa, y su llegada siempre se esperaba con mayor de los escucharlos por todos, pequeños, jóvenes y mayores. Pero los que más partidos siempre sacan la fiesta son los jóvenes, que desde aquí yo deseo a todas y todos tengáis una gran y bonita celebración y que disfrutéis al máximo de estas fiestas. Pero lo principal y fundamental es que reine la armonía y más que nada que sobre todo que domine el buen rollo. Ya por fin llega el momento más deseado, el chupinazo, lo que da origen a la celebración de toda la feria, con el que podremos sumergirnos en esta gran conmemoración del 300 aniversario de la fundación de la humanidad de nuestra patrona, y disfrutado todos por cada rincón de nuestro pueblo, acompañando a la Virgen de los Ángeles en todos los actos de su celebración, visitando exposiciones, las atracciones, los conciertos y todos los espectáculos que en el programa de festejos se quita. Es la hora de celebrar las fiestas, celebremos más con toda nuestra fuerte misión. ¡Felices fiestas para todos! ¡Viva la Virgen de los Sabios! ¡Viva los santacruceros, los santacruceros! ¡Viva Santa Cruz de la Zarza!
Tomás Medina Mota. Ya habéis visto toda la historia que nos cuenta sobre Santa Cruz de la Zarza. Y está la gente ahora mismo aquí emocionada, están con una alegría que se puede transmitir desde la cámara. Están lanzando los globos, los caramelos. Los niños aquí debajo del balcón del ayuntamiento, locos cogiendo caramelos. Y bueno, ya se puede ver el ambiente, es precioso. Sí, buenos días de nuevo. Estamos aquí en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza con nuestro alcalde Román Muñoz y con nuestro pregonero del año 2013. Tenemos a Tomás Medina Mota. Enhorabuena, Tomás. Muchas gracias, y para mí ha sido una cosa maravillosa el poder hablar desde el balcón principal del pueblo a la gente en mi pueblo. No sé, es que aparte de eso es que no estaba yo, estaba mi padre, mis abuelos, estaba todo, todas las generaciones. Tenías presente a todos aquí en tu corazón, y además acompañándote tus hijas, tus nietas por ahí, toda la familia, los que han podido estar. Y bueno, pues desde Grosan también, por doble partida, enhorabuena, ya que te apreciamos muchísimo. Es al primer señor que le hice una entrevista que me sentí fenomenal. Y además es un honor para mí volverte a tener aquí, y sobre todo como pregonero. Muchas gracias, Tomás, enhorabuena. Me enorgullece pasar aquí y ver esto, porque esos dos cuadros los pinté yo. O sea, que lo mismo que cuando veo la iglesia de Santiago y veo los dos cuadros que hay allí en el fondo, estoy un poquito aquí. Unos cuadros preciosos que Tomás pintó para la iglesia de Santiago, se pueden ver, están en la parte de atrás, muy bonitos. ¿Cómo se llaman los cuadros? Esos los pinté hace 40 años. Los pinté en casa de mi madre, doblando, como son tan grandes, tenía que doblar, haciendo mil filigranas, pero como eran para la iglesia. Bueno, ya hemos visto tus exposiciones, las que has expuesto aquí en Santa Cruz, que son preciosas. Pues que Dios te vaya dando muchísima salud para seguir pintando y para seguir acompañándonos aquí en Santa Cruz. Y que todo lo vean, o sea, que muchas gracias. Bueno, Román, enhorabuena también a ti, porque hasta que se organizan unas fiestas es un poco complicado, y este año, como tú decías, por partida doble también en honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario, creo que se va a regalar un bastón de mando. Sí, vamos a ver, las fiestas siempre tienen que ser especiales, ¿no? La gente lo necesita, las fiestas. Este año, coincidiendo con el 300 aniversario de la persona que más nos ha cuidado, pues en pleno acordamos hacer la alcaldesa honoraria, y le vamos a regalar el bastón de mando municipal, en honor a ella, a lo que nos cuida y nos protege. Y va a ser un acto también muy bonito y muy emotivo. Además de, por ejemplo, la pólvora, que vuelve a ser otra vez con música, porque teníamos que hacer un esfuerzo especial para agradecerle a la Virgen lo que nos ayuda. La verdad es que sí, que sin ella no se podría hacer todo esto. Tiene por medio a las personas, al alcalde, a los concejales y a todos, pero sin ella no sería posible, sin su hijo Jesús. La verdad es que los cristianos lo creemos así. Y este año aún más la nombramos, porque ella es la protagonista. Claro. Y además, el discurso voy a ligar que ella es madre de Dios, que cuida a los más desfavorecidos, que nos protege, y esa es la labor que tiene que hacer también el alcalde y los concejales. Por eso pedirle a ella que nos ilumine a los que tenemos que regir de este ayuntamiento ahora y en el futuro, para que siempre teniéndola ella como guía, pues podamos hacer un mejor pueblo, que es de lo que se trata. Bueno, pues que lo disfrutéis mucho, que esta noche habrá que estar otra vez, porque la Virgen va a bajar por primera vez, la salve va a ser en la plaza, para hacer la entrega de ese bastón de mando. Que se disfrute mucho el pueblo de Santa Cruz, vosotros, y desde Grosan agradeceros estos minutos, porque estáis muy atareados. No, muchas gracias a Grosan, porque siempre recoge parte de las cosas que hacemos aquí en nuestro pueblo para que lo vea todo el mundo. Agradecer a todos los santacruceros sus ganas de fiesta, y sobre todo desear que no pase nada, que le tengamos una fiesta en paz, y agradecer mucho, mucho a Tomás, porque el pregón que ha dado ha sido precioso, ha sido muy bonito y muy emotivo, que le podamos luego escuchar con tranquilidad. Yo ya se lo he pedido en papel, porque yo le iba leyendo cuando le iba diciendo, y de verdad que es muy bonito, y si empezamos y la fiesta seguro que las terminamos mejor todavía. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Ocho corrientes, para mí ha sido una satisfacción sentir un abrazo en el cuello de los amigos de la parte del país. ¡Viva San Pedro! Bueno, tenemos aquí dos concejales, Susi y Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Felices fiestas. Igualmente. Igualmente, feliz fiesta. Bueno, ¿qué tal se prepara este año la fiesta? Bueno, pues muy bien. Hemos trabajado mucho, como siempre, pero bueno, yo creo que es una satisfacción trabajar por Santa Cruz y hacer cosas por nuestro pueblo. Y solamente, lo primero, felicitar a todos los que desde algún lugar nos estén viendo y no estén aquí, porque se están perdiendo sus fiestas, pero los tenemos presentes. Y luego pues también me quiero acordar, porque nunca lo he hecho y este año quiero acordarme, de los que están por detrás, ni forman parte de la corporación, sino que forman parte de nuestras familias y sufren de alguna manera pues esas ausencias de por estar trabajando por nuestro pueblo. Quiero acordarme de ellos y tener un recuerdo para ellos. Muy bien, pues seguro que lo recogen con toda la amabilidad. Susi, ¿qué tal las fiestas? Ya vemos que estáis a tope, que hay mucha gente también, muchos invitados, sobre todo Tomás, sus familiares. ¿Va a venir alguien más así que os vaya a acompañar, alguien importante de Toledo? Bueno, importantes son los santacruceros, ¿eh? Esos son los que deben de estar aquí. En principio, pues felicitar, como ha hecho mi compañera Pilar, las fiestas a todas las personas que nos estén viendo a través de vosotros. Ahí en el balcón hemos pasado calorcito, pero yo creo que es expresión del calor que hay ahí abajo, que los jóvenes transmiten. Y por tanto, nosotros lo único que tenemos que hacer es canalizar ese calor humano que los santacruceros tienen. En cuanto a que nos acompañen a algunas autoridades, está previsto de que mañana estén con nosotros el director general de Desarrollo Rural y una diputada a nivel nacional, más algún compañero alcalde de la zona y diputados provinciales. Pero ya te digo que los importantes no son los que estamos en el balcón, sino los que están abajo. Bueno, pues muchas gracias por la parte que nos toca también. Somos todos santacruceros y la verdad es que se agradece. Ellos son los que llevan la carga, pero como él dice, todos somos importantes. Pues agradeceros a todos, que lo paséis muy bien, que disfrutéis de las fiestas. Igualmente, a vosotros felicidades por el trabajo y que disfrutéis de las fiestas. Gracias. Muchas felicidades a todos, a vosotros por vuestro trabajo y que bueno, que disfrutemos estos días y que el trabajo hecho dé sus frutos. Ahí muchas las tienes, gracias. Sácalas. Muchas gracias. Bueno, pues aquí hay chicas que están bailando con el son de la música. Estamos con tres concejales más del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, con Tomás, Jesús y Ana. Felicidades, felices fiestas. Igualmente. Felices fiestas. ¿Qué tal se preparan? ¿Tenéis mucho trabajo? Bueno, nosotros concretamente sí tenemos mucho trabajo con lo que llevamos de chiringuito y tal, pero eso no es. La fiesta del pueblo, pues bien, queremos que la gente se divierta y respetando a todo el mundo y que se pasen bien estos días. Jesús, ¿vosotros tenéis programado alguna cosa o bueno, en conjunto con el ayuntamiento? Nosotros con el ayuntamiento, pero también han puesto un chiringuito ahí abajo en el ferial y también habrá que colaborar con ellos cuando podamos. Hoy estamos muy liados y mañana también vamos a estar liados. ¿Hoy estáis de inauguración de exposiciones también, Ana? Sí, sí que es así. A ver, nosotros con el ayuntamiento pues vamos a colaborar con ellos como oposición que somos. O sea, los actos que hay, ofrenda, procesión, lo que haga falta. Y luego, pues a nivel personal, pues un poco liadillos, porque este año pues nos hemos decidido, igual que Izquierda Unida, a montar un chiringuito porque de alguna manera nos tenemos que financiar, no tenemos ningún tipo de financiación. Así que es lo que toca este año. Muy bien, pues que haya suerte, que lo paséis bien, que disfrutéis a tope de todos los actos y desde aquí enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. Gracias. Gracias. Felices fiestas a todos los santacruceros y visitantes y bueno, que son días para olvidarlo todo, que sabemos que los tiempos están muy mal, pero bueno, que lo importante es que en agosto del 2014 estemos todos juntos. Felices fiestas. Igualmente a todos y gracias. Ánimo gracias y adelante. Muy bien.
es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje. Concienciarnos en la mejora de la seguridad vial. Fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás.